sé si te dirá. Bueno, estamos. ¿Estamos? Estamos preparando, bueno, es que venimos de la cancha. Es que estamos viniendo de la cancha. Buenas noches, estamos en vivo, porque nos están preguntando si salimos o no salimos. Estamos, lo dijimos el lunes pasado. Sí, señor. El fin de semana que más días hubo para jugar, parece mentira, los días que se han elegido, no, por lo menos a nosotros no nos favorecieron. Sí, ¿no? Nos está preguntando Claudio Garín. Sí, a mí sí, también, señor. Sí, ya señor, le contestamos. Estamos. Pero bueno, aquí estamos, se están jugando dos partidos, uno en Barrio Norte, el primer tiempo ya tenemos, se definió esa zona ya. Sí, la zona de Avellaneda, la zona C, sería la zona C. Tigre que había clasificado tras ganar el fin de semana, el viernes, y ahora Barrio Norte que ya estaba goleando. Falta un tiempo. Sí, falta bueno, un pero, tiempo. Por lo pero Barrio Norte lo va ganando 4-0 en este primer tiempo, está Fabián Cabrera con las cámaras allí. Y en Atlético y Tiro está 0-0. Eduardo Bordón. Y está así que 0-0. Vamos a tratar de tener antes de las 10:30 este. Si hay goles. Si hay goles, vamos a tratar de tenerlo. Lo de Barrio Norte, el primer tiempo, ya lo estamos cocinando. Así que los cuatro y Fabián Cabrera, que vendrá apenas termina ese encuentro, que todo parece indicar que ya Barrio Norte lo tiene a su favor, ¿no? Bueno, le tenemos que decir primero de todo, antes de arrancar, después vamos a hacer alguna editorial. Usted tendrá alguna suya, también voy a decir yo lo mío. Feliz día a los árbitros. Sí, hoy señor. Es el día del árbitro. Sí, no, señor. Es, no sé si es el mejor momento. No sé si es feliz. ¿Eh? No, no sé si es feliz por lo que... Una nueva agresión. Por lo que viene ocurriendo. Sí. Por lo que viene ocurriendo, pero bueno, ya vamos, cuando veamos eso, vamos a dejar nuestra opinión. En el medio de todo esto, por lo menos, con todo lo que uno va hablando, después se tendrán que reunir todos y tomar alguna decisión. La idea de la mayoría es parar el fútbol el fin de semana. Que la próxima fecha no se juegue. Para que haya alguna reacción de parte de los dirigentes. Sí, algo en el que dirigentes, cuerpos técnicos, jugadores, los que tienen que tomar las medidas, que son los verdaderos protagonistas. Sí, señor. ¿Eh? Sí, señor. Así que un feliz día para ellos, que van a estar festejando con las pastas de Vicen Pan y los pollos de Granja Don Rubén. De Granja Don Rubén. Así ¿eh? Ellos, seguramente, no sé si hoy, porque... No, hoy no. Claro, hay dos bueno, partidos viernes, que se están jugando. El viernes dicen que van a el comer. Viernes. No va a haber fútbol el viernes. No va a haber fútbol el fin de semana. Los auspiciantes que hacen posible que nosotros estemos al aire y que usted pueda disfrutar son estos. Muy bien, aquí estamos, ¿eh? Bueno, una fecha, Javier, que se está terminando hoy precisamente, pero que hubo buenos partidos. Sí, dos particularmente hubo, por lo menos, hemos visto equipos que se han esmerado en atacar, en buscar el resultado. Por ahí a alguno le fue mejor que otro, pero con muchas llegadas. En uno de los partidos, 26 llegadas. ¿Sí? 26. ¿Contó? ¿Usted hizo sí, esa? Sí, hice el ping-pong de los cuatro partidos que se jugaron entre viernes y domingo. Reconquista Club de Fútbol, que sigue su camino, volvió a ganar. Ganó bien. Ganó bien, usted estuvo allí. Con la figura coincidíamos nosotros con lo que es, no vamos a decir revelación porque... No es un chico. No es, bueno, tampoco es 31 años. No, pero es una de las figuras del torneo. Es la figura del torneo. Es una de las figuras del torneo, que estamos hablando de Ezequiel Boniardi, sí. Que se puso al hombro este equipo y que lo acompaña. Es la responsabilidad de él, Javier, armar juego y de hecho... Lo hace. Lo hace y se pone el equipo al hombro.
cuando hay que bajar, baja, cuando hay que quitar o tirarse al piso, se tira. Y eso quiero rescatar yo de Reconquista Club de Fútbol, además de haber ganado todos los partidos. A mí me tocó verlo por primera vez el sábado, el viernes, perdón. La conducta de los jugadores. Cuando hay alguna falta, enseguida van y le... Por ahí alguna pierna que se fue de más, enseguida van y le piden al jugador... Disculpa, o cómo estás, que no se ve. Tendrá que definir con Atlético Adelante. Así es. Esa zona ya está. Pero que se enfrentan en la última fecha, así que van a tener tres. Uno de estudio, o el segundo de estudio, y después otros dos. Ya está entonces. Reconquista, Club de Fútbol. Y adelante por esa zona. Por ahí van a definir entre ellos... la localía, porque el que es primero... Claro. Hasta ahora es Reconquista. Hasta ahora es Reconquista, porque tiene más puntos, exacto. Tigre-Barrio Norte. También está eso. Está Román. Román ya se metió con el empate del otro día de Juventud. Lo definen en Malabrigo-Matienzo el próximo fin de semana o cuando se juegue. Un Juventud que, por lo que vi, gran parte del partido le hizo... Sí. Le hizo pata ancha a Román. Y que un empate le alcanzará frente a Matienzo en su cancha. Es cierto. ¿Mm? Y después la zona más peleada, la que en estos momentos se está disputando entre... Que se va a definir la próxima semana. Así es. La última fecha. Tiro Chicago y este martes juegan Racing Alumni. Martes. Bueno, no alcanzó el feriado largo. Para mí Racing, no sé cuál habrá sido la cuestión, pero va a jugar último. La zona último, más peleada. Va a jugar último, va a jugar sabiendo qué resultado le puede convenir. Estuvo muy bien. Cosas allí. De nuestro fútbol. Estuvo muy bien ahí. ¿Y sí? A mí lo que me llamó la atención, que debe la lluvia lo salvó. Habrá sido único en el país que en Liga Reconquistense se programó un partido a la hora que jugaba la selección argentina. Y con Uruguay. Ayer, Tiro Chicago iban a jugar a las 21. Es cierto, el seguidor iba a ir lo mismo. Sí, sí, el de Tiro va. El de Tiro va. Pero no es... No es esa la cuestión. El domingo pasado se jugó el clásico River Boca. Y nadie jugó esa hora. Nadie jugó esa hora. Bueno, la lluviecita de ayer... Salvó y bueno, por eso están jugando... No me queda claro, a ver, el local elige día. Sí. A ver, siempre y cuando no choque las jurisdicciones y demás, pero había para jugar otro día u otro horario. Pero bueno, pero ya está. Por suerte, están jugando ahora. Novedades en el barrio Moreno. Sí, señor. Gol de Chicago. ¿Quién? Ya le hizo un gol. Iván Fernández. No, Juli Zarza. Julián Zarza, mire usted, el goleador de Chicago es el tercero. Es cierto. No había sido él que con un tiro libre le... Sí. Fue a tiro. Sí, señor. ¿Eh? Sí, señor, fue gol de Pastas. Bueno, ahí está. Así que en un ratito vamos a tener ese gol acá. Sí, antes del ¿cómo final. ¿Cómo se pone esa zona? Qué interesante. ¿Cómo se pone esa zona? Es interesante. Realmente. Bueno, vamos a saludar a los árbitros, Javier. ¿Le parece? Sí, vamos a presentar algunas imágenes porque además estuvieron en Santa Fe algunos. Así es. Haciendo exámenes. Presentamos. Obrador Automotores, el concesionario de confianza que te permitirá llegar a tu cero kilómetro o usado garantido. Con la 7, Fernando Ramírez. Bueno, con la 8. Decíamos en la presentación, ¿no? Árbitros de nuestra liga, que no sé si hoy es el día más indicado como para festejar, vienen. Esto ha. Vapuleado, vienen. Viene golpeado, ¿no? Bueno, es cierto que estamos en una etapa difícil, post pandemia. Ellos también. ¿Se equivocan? Sí, sin dudas. Se equivocan. Y en ese sentido... Pero nada amerita... Amerita lo que ni a, vamos... Ni a un árbitro, ni a un rival, no, ni a no, nadie. A nadie, ¿no? lo que vamos a ver enseguida, ¿no? Pero bueno, son ellos los que permiten que haya fútbol, Javier. Sin árbitros no hay fútbol. No hay fútbol. Sin árbitros no hay fútbol. Hay algunas damas también. Constanza no está, pero... Está Jimena Silva. Está Jimena Silva, sí. No está... Rubén Lescano. Rubén Lescano, pero está su hijo Darío. Darío, sí, no señor. Está Ricardo Benito, pero está su hijo... Francisco González, que está volviendo. Está de volviendo. Poco. Todavía no eligió primera, pero... Y fueron a hacer el examen prenacional, el sí, examen físico. Vamos
Sí, sí, que en realidad fueron... Siete fueron. Siete. Hay uno solo que no pudo pasar esa instancia, que fue Germán Carrizo. Después el resto, Luciano Arnolfo, Nico Ojeda, Gastón Walker, Gastón Quiroz. Ahí escuchamos el audio, Lucio. Terminamos, gracias a Dios, prueba superada. Estamos con Gastón. Bueno, Gastón, decime, ¿qué tal la experiencia vivida? La verdad que una experiencia hermosa. Si estamos en vivo. Estamos. Pasamos después para el grupo. Sí, agradecerle a toda la gente que confió, que dio una manito. Y acá estoy demostrándole que se puede. Y gracias por toda la fe y la confianza que me dieron, ¿sí? Y a todos los que me apoyaron siempre. Bien, Gastón, gracias. Veo un par de lágrimas en tus ojos. ¿Qué significa eso? Sé que tiene mucho significado. Dedicáselo a esa persona. Dedicárselo a mi abuela que se fue, que siempre me apoyó y ahora me apoya allá arriba, ¿no? Bien, vamos, bien. Grande, Gastón. Gastón, una persona que pasó la prueba. A ver, acá estamos con Arnolfo. También, Luciano. Prueba superada. A todos los colegas que están en Reconquista, un mensajito de todos, a todos los colegas. ¡A todos va, loco! ¡Para todos va! El año que viene, ¡estamos! Que vengan, es algo muy lindo. Vamos, chicos, bien. Fuerza. Felicitaciones, Luciano. Gracias a todos. Nico, ¿qué tal la prueba? Bien, bien, una maravilla. Acá acompañamos a los chicos nuevos, me tocó el pelotón nuevo, así que los llevamos de 10. Acompañamos a Germán hasta donde pudimos. Físicamente, psicológicamente, desgraciadamente, bueno, va a tener su revancha porque nosotros haremos esto lo sigue, posible esto para, sigue, para no hay que bajar los brazos. Su revancha. Y bueno, felicitaciones a los demás compañeros que la rompieron, la verdad la rompieron. Bien, muchas gracias, Nico. Vela. ¿Qué onda, papi? ¿Costó? Nada, vamos a empujarte. Pero vos viste que no tenía ni una pierna, las rodillas no tenían ni la una. La verdad que me di el privilegio. Ninguno. Me di el privilegio de correr junto a Robocop. Casi llegábamos tarde los dos. Pero la vimos. Una cosa de loco. La cantidad de ruido que hacía. Sí, en el. Creo que es en. En Santa Fe. Sí. No sé si en el campo de la pista de atletismo. Pero bueno. Una prueba física que lo superaron porque es exigente, ¿no? Es exigente y en definitiva es un principio, una nota alentadora, saber que están a la altura de lo que exige por ahí la federación, ¿no? Rubén Berchi, Gastón Walker, Gastón Quiroz, Luciano Arnolfo, Nico Ojeda y Ricardo Sabé, que es el que hacía por allí de periodista. El único que lamentablemente no pudo pasar la prueba fue Germán Carrizo. Y estuvieron acompañados por Abel Quiroz y Rubén Escán. Entiendo que hay una reválida en Córdoba. Y bueno. Me parece que ahí hasta podrían llegar a... Esta es la parte linda de los árbitros. Exacto. La parte complicada, la parte fea, la parte que no queremos, que no le gusta a nadie, que no nos hace bien... A nadie es lo que vamos a pasar a ver ahora y que ocurrió en el partido entre Atlético Adelante y Platense. Problemas de energía en su auto, moto, camión o maquinaria agrícola. La solución. Baterías Wingeyser, de Wingeyser Hermanos. Baterías Wingeyser, sinónimo de garantía en sus servicios. Calle 23, número 885 Avellaneda. Se estaba terminando el partido, Javier, lo ganaba Atlético Adelante, después vamos a ver el resumen. Hay una serie de tumultos, amarillas para todos. Marcos Retamosa, que tenía tarjeta amarilla, recibe también la segunda. Tenía tarjeta amarilla por, yo pude hablar con Gastón Quiroz. Y llega este golpe. Por insultar a un rival. Lo vamos a ver después el resumen. Llega esto. Evidentemente no estuvimos estar allí, solo estuvo Eduardo con su cámara, pero sí miré todo el partido. Y en un momento el partido se picó y Marcos Retamosa resuelve
lamentablemente, ¿no? Sí, uno... acá vamos a ver esto, pero después hubo como en todo ese, en ese momento hubo como 3 o 4 tumultos de grupos de jugadores que se estaban empujando, y la verdad que se tenía que amonestar, amonestaba a los 11 de cada lado. Sí. Y tremenda agresión, tremendo golpe el de Marcos Retamosa. A ver, Javier. Es difícil emitir una opinión porque no hay forma de justificar esto que marca a Marcos Retamosa. Pero tenemos que, hay que ponerle un límite. Uh-huh. Que no se lo está poniendo, me parece, de entrada. Que no se lo está poniendo Javier de entrada. Con aquella agresión primero a Nico Molina de parte de Antonio Sandoval, donde la sanción, yo recuerdo sanciones por agresión a los árbitros que eran, pero 10 años, 5 años. No justifica la situación de pandemia que haya liviandad en cuanto a... O un torneo corto tampoco. O un torneo corto. Hoy es Marcos Retamosa, a quien hay que cargarle con toda la dureza de la ley, pero evidentemente estamos en una situación compleja, ¿no? Pero sin árbitros, muchachos, no se puede jugar. Sin árbitros no se puede jugar. Tenemos que respetar las autoridades de este juego, porque si no, dediquémonos a otra cosa. No es, la Liga Reconquistense no es un torneo barrial donde uno lo puede resolver. Y nada justifica... una agresión, porque además el árbitro no se espera hasta, no. O sea, es una agresión cobarde, porque el árbitro no se espera que un jugador partícipe de este juego lo quiera, lo agreda de esta manera, ¿no? A ver, la violencia y la agresividad, que no es lo mismo, la agresividad es un paso anterior, la violencia ya es otro mucho más grave. En el deporte en general y en el fútbol en particular, en nuestro fútbol, bueno, es un aspecto complejo y que viene de tiene distintas connotaciones. Y yo me noté algunas, puede ser frustración, intereses deportivos, sensación de injusticia, ausencia de desarrollo moral, identificación con los colores del equipo, falta de preparación mental para asumir una derrota. Y a veces falta de reconocimiento para reconocer precisamente la superioridad del rival o del adversario o la inferioridad propia. Y nosotros, que repudiamos absolutamente todo este tipo, esto que ha pasado y cualquier hecho dentro o fuera de la cancha, y que somos apasionados del fútbol, creo que amerita. Nos duele, nos hace repensar, pero sobre todo los tiene que hacer pensar a nuestros dirigentes. A ver, no es normal que en menos de un mes... En 6 fechas, en 5 fechas. Haya habido 12 agresiones a árbitros. Entonces, tendrá que actuar dirigentes en la liga, los cuerpos técnicos que tendrán que trabajar también, porque por ahí hay, no digo por este caso en particular, pero uno, todos tenemos malos días. Y evidentemente uno, Javier, no, Marco, yo Marco Retamosa ni lo conozco. No, nunca tuve ni siquiera trato con él. No recuerdo ni que le hayamos hecho por ahí alguna nota, pero posiblemente sea un buen pibe. ¿Y sí? Posiblemente, uno no sabe. Porque muchas veces la gente se transforma o suele traer problemas. Y es lo que decimos, ¿no? Suele traer problemas, pero evidentemente ahí hay algo que estamos fallando, como decís. Alguien debería hacer algo para que esto no. Y si hay... De hecho, los árbitros, me parece que el fin de semana que ven, lo están pensando seriamente en no jugar. Bueno, hay ya un grupo para tomar conciencia, ¿no? Un mayoritario que ya se está diciendo que no. Estuvimos en tiro el otro día con Reconquista y... Yo supongo que se van a juntar, me parece que mañana con... Mañana van al consejo. Van a la liga, exacto. Van a presentar una nota y también, no sé si los van a recibir o van a presentar la nota, ¿no? Porque hay que anunciarse primero para hablar con el consejo. Pero, bueno, para este tema lo yo creo que urge. Lo exige, lo amerita. Lo urge. Sí, señor. Lo que sí duele, duele mucho para aquellos que amamos el fútbol, este fútbol que siempre decimos absolutamente amateur. Empezando por nosotros, siguiendo después por los dirigentes, jugadores, cuerpos técnicos y árbitros. Javier, no nos olvidemos que también hubo incidentes en inferiores. Así es, en Barrio Norte Tigre, entre padres... De una institución, entre propios padres, pero después se trasladó eso cuando terminaron los partidos. Allí es más grave todavía. Han golpeado las motocicletas de los árbitros, los esperaban afuera cuando salían. Una locura. Imagínate los chicos que ven todo eso. Ana, una locura. ¿Eh?
una locura. Hay que ponerle un freno. Yo creo que sí. Hay que ponerle un freno. Y aquellos que... Y yo creo que la responsabilidad con los más chicos es aún mucho mayor, más. Porque los grandes tenemos... mal que mal, la gente, los más chicos se miran en quién lo dirige, se mira seguramente en quién comenta el partido, cómo lo hace, en qué tono. También. Por eso hay que ser muy responsable en ese sentido. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Claro. Seguro. Y que tratamos de ser respetuosos y ir por esa difícil línea del medio, ¿no? El equilibrio, que es tan difícil a veces, y que tratamos de hacerlo. La subjetividad o la objetividad. Y es difícil también, pero creo que con la trayectoria siempre hemos tratado de hacerlo. ¿Nos equivocamos? Sí, señor. Bueno, punto final. ¿Está? Lucy, vamos a hacer una pausa para después sí meternos de lleno a lo que es el fútbol, porque tenemos 5 partidos, 6 casi. Casi 6. Casi 6 partidos. Vamos a tener ya los goles de uno que está terminando, que sí, es Barrenorte con la Sarita. Y bueno, cuando termine vemos el primer tiempo, pasa con Tiro Chicago. Pausa y ya venimos. En Oleohidráulica Norte sabemos que somos un gran país, que podemos levantarnos y avanzar. Por eso nos preparamos para instalar, reparar y homologar grúas hidráulicas que tu empresa necesita con el respaldo de marcas líderes en el mercado. Hacemos de Oleohidráulica Norte tu mejor opción. Parque Industrial Avellaneda, Santa Fe. En CIE Deportes seguimos creciendo. Nos adaptamos a todas las disciplinas y también a tu jornada diaria. Te cuidamos y aconsejamos en la elección de tu calzado e indumentaria deportiva. No tenemos las primeras marcas, pero hacemos que las nuestras para vos sean las mejores. CIE Deportes, no te olvides, New Balance originales solo en nuestro local de Abeger 1035. CIE Deportes, todo el año promos imperdibles. Neumáticos Ruta 11, ventas de neumáticos FATE y Michelin, autos, camionetas, camiones, línea agrícola e industrial, alineación y balanceo. Neumáticos Ruta 11, calle 322, número 417, teléfono 483-596, celular 15-63-90-68. Así como el pan, los acompañamos siempre. Vicenpan, todos los sabores de tu vida. ¿Problemas de energía en su auto, moto, camión o maquinaria agrícola? La solución. Baterías Wingeyer, de Wingeyer Hermanos. Con más de 30 años de trayectoria. Representantes exclusivos en baterías. Moura, Iturbide y Agdelco. Llame al 03482-480-808 y lo auxiliaremos de inmediato. Baterías Wingeyer, sinónimo de garantía en sus servicios. Calle 23, número 885, Avellaneda. Obrador Automotores, el concesionario de confianza que te permitirá llegar a tu 0 kilómetro o usado garantido. Obrador Automotores, todas las marcas en 0 kilómetro y solo los mejores usados. Consignaciones, diferentes y amplias financiaciones con los mejores precios de mercado comprobables. Hipólito Yrigoyen 497, teléfonos 03482-471642 y 422535. Bueno, perfecto. Nos vamos a meter porque el Club Unión de Avellaneda, o mejor dicho, antes vamos a mostrar lo que nos ofrece CIE Deportes para la noche de hoy, porque se viene el Día de la Madre. Se viene el Día de la Madre y atención porque los buzos medio cierre para mamá son lo más buscado. Hay en 5 apasionados colores que podés ir, una tela fantástica realmente. Podés ir y encontrarlos en CIE Deportes. Y mamá también se merece lo mejor. Y por eso, en lo que tiene que ver con mochilas, la mochila COSOC. Ideales para ellas.
Y si no, regalar unas buenas zapatillas Topper livianitas, de buen calce, para andar y caminar sin parar, las Topper a solamente 6.639 pesos. Recordá que ahora, todos los días, billetera Santa Fe, todos los días el 30% de descuento con billetera Santa Fe, podés ir y elegir lo mejor en indumentaria, calzado y elementos deportivos en pleno microcentro de Reconquista, AVE Germil 35, Seye Deportes, la casa líder en materia deportiva de toda la región. Bien, ya está viniendo para acá sí, el señor. Primer tiempo que terminó con 1-0 para Chicago. Sí, señor. Bueno, el Club Unión de Avellaneda, estuve por Unión el sábado jugando al tenis y César Ramírez me dio una invitación. Vemos un track. Bueno. 100 años cumple el Club Unión. En octubre, el Club Unión de Avellaneda cumple 100 años de vida. 100 años de una rica y apasionante historia. Inimaginable para aquellos fundadores que pusieron los cimientos de este gran club que se transformó en pilar de la comunidad. 100 años de logros, de amistades, de pertenencia, de valores. Salud, Club Unión de Avellaneda. Felices 100 años de vida. Bueno, y me decía, qué bárbaro, ¿no? Una institución que cumple 100 años el próximo 21 de octubre. Allí, a las 11 horas, en el centenario de Avellaneda, también homenajes a socios, fundadores y amigos del club que fallecidos. Y a las 11 y media, una celebración religiosa, descubrimiento y bendición de placa recordatoria y también las palabras del presidente, por supuesto, y a las 2:30 el lunch para los, Raúl, los 100 años del Club Unión de Avellaneda. Esto será el 21 de octubre próximo, así que no es poca cosa, bueno, para una institución cumplir 100 años, ¿no? Y además, le agregamos, Unión va a participar del torneo federativo provincial de básquetbol. Sí, señor. Ya sí, está confirmado, ya están los equipos, va a chocar con equipos de la Liga del Noroeste, que es la zona de Ceres, Tostado, la Rafaelina y la Santa Fecina. Es decir que hasta Santa Fe Rafaela es lo más lejos que deberá ir. Y San Javier. Pero San Javier se acopla creo que aquí a la Reconquistense. Pero ya va a participar con chicos del club, ¿eh? Ya tienen todo programado los chicos del club. No importa el resultado, bueno, importa foguearlos. Sí, señor, sí, señor. Arrancamos. Vamos. Arrancamos con la... Se completó la primera fecha. Presentamos sí. Porque Tiro y Alumni terminaron después de aquel partido suspendido. José Luis y Adolfo Soto, productores y asesores de seguros. Trayectoria, seguridad y responsabilidad en seguros. José Luis y Adolfo Soto, 9 de julio 850 Reconquista. Bueno, estaba ganando Tiro con este gol de Jonathan Colucci. Verdugo de Alumni. Sí, señor. Ganaba 1-0. Por lo que fue aquella primera fecha. Era la primera fecha. Jonathan Colucci que le marcó en este partido y le marcó en la vuelta también. Como Julián Sarce lo hace con contra Tiro también. Sí, señor. Y se jugaban, después de esa suspensión, dos tiempos de 18. Yo tenía miedo que se suspenda. ¿Sabes por qué? Se levantó un viento esa noche. Sin público, ¿eh? La misma terna arbitral. Podían modificar los equipos como quisieran ambos clubes. Pero Alumni con... Nueve jugadores. Con nueve. Nueve. Habían sido expulsados Orsán y García en aquel primer partido. Después habían sido expulsados otros jugadores, pero ya fuera del campo de juego cuando se había dado por terminado el partido. Así que, bueno, un Tiro que... Yo no entendí... A ver, entendí lo de Tiro al principio, no entendí lo de Alumni. Es decir, el primer tiempo no quiso pasar la mitad de la cancha. Claro, no, quería que no le... Quería, intentaba era que viento, termine 1-0 está y bien, después jugársela con... Pero tampoco enseguida lo hizo en el segundo tiempo. A pesar de eso, Tiro tuvo un par como para marcar, pero casi sufrió.
sufrió con una jugada. ¿Una sola? Sí. No entendí. A ver, este chico, Kevin Gutiérrez, que estaba en el banco, yo pensé, este es el tiro libre. De tres dedos le pega con parte externa de su pie izquierdo. Nahuel Gómez, que le alcanza a tocar porque se le metía, ¿no? El remate de Blas Vera. Retrocede justito, el viento hizo lo suyo. Y eso fue todo, ¿no? Dio cinco minutos más, no pasó nada, no pudo Alumni. Este remate, que no tuvo complicaciones, bien seguro Nahuel Gómez. Pero digo, me pareció, yo creí que iba a arriesgar un poco más. Total, digo, perdés 1-0. 2-0, ya está. Pero bueno, Alumni que todavía, no sé si tiene chances todavía. No, no las tiene más. No las tiene más. No tiene más. Así bueno, arrancamos con los partidos de esta fecha. Sí, usted señor. Tiene la planilla ahí, recuérdeme. Nos vamos a ir a Román. Sí, señor, un partidazo. Partidazo en Román. Vemos lo que pasó entre el local y Juventud de Malabrigo en el nuevo Estadio del Rojo. Mutual Román, siempre más a tu favor. De Malabrigo. Con el 1. Ahí estamos, bueno, estaba diciendo, terminó Barrio Norte con las aritas, ya enseguida vamos a estar con todos los goles. 9-1 terminó, ¿eh? Y ahí vemos la tribuna local, Nicolás Ojeda junto a Juan Mayal y Leonardo Gutiérrez, el rojo que formó con Bertelo, Cantero, Silvero, Salteño, Aranda, Gino Aranda, mirá que volvió, Joerin, Aguirre, Sanabria, Luque, Pérez y Homero Eichenberger. Por su parte, Juventud de Malabrigo, y vamos a ver muchas llegadas, ¿eh? Emiliano Espontón, Miskevich, Cristian Amarilla, Zurigoy, Natanael Amarilla, Barbero, Vargas, Sorat, Massín, Milton, en este caso, Juanpi Molina y Gaspar Sager. Un partido abierto donde los dos buscaron el arco de enfrente. Aquí lo tuvo Brian Pérez, que fue siempre realmente uno de los hombres fundamentales para generar cada jugada de ataque en el equipo rojo. Malabrigo que intentaba el centro. De milagro, ¿no? La tocó allí el jugador de Malabrigo para marcar la apertura del marcador. Jair Luque, sombrerito, zurdazo al medio, el rechazo. Y vayan anotando si quieren la cantidad de situaciones de llegada a los arcos. Los dos, fíjate que la pelota por el medio pasaba como si nada. Es que la cancha invita a jugarla. Claro. ¿No? Ahí está Gaspar Sager, el centro, el segundo palo. Yo creo que en este primer tiempo donde, si bien Román tuvo, Juventud también las tuvo. ¿Usted hizo el ping-pong allí? Sí. En llegadas siempre fue superior Román. Sí, 8-5. 8-5. Pero Juventud le jugó igual. Un Juventud que tenía varias modificaciones con respecto a los partidos anteriores. Vamos a ver aquí el regreso de Charlie Aguirre en Román. Clarísima esta de Juan Pamolina. Un zurdazo que se fue muy cerca. Bueno, habilitado la cantidad de público, también los visitantes en las dos tribunas detrás de los arcos. Mirá el espacio que hay en el medio. De ida y vuelta. Así entretuvieron. Es. Un Juventud que se le paró. La ausencia de Mauricio Rufanás por lesión. Por expulsión, perdón. Esta es clarita también de Brian Pérez. Se va muy cerquita del palo. Va a contestar Malabrigo. Acá hay falta, la amarilla para Juanpi Molina. Nico Ojeda correctamente se la marca. Maxi para Brian. Pero poco, salían rápido. Por eso. Dos equipos que salen rápido. Román, bueno, es lógico, ¿no? Buena aquí, Espontón. Gran corte de ese centro. Tiro libre. Barrera. Y el final del primer tiempo. 8-5 en el ping-pong. Pero los dos tuvieron chances para poder abrir el marcador. Y ahí está. Bueno,
¿Sabe cómo terminó Barrio Norte? Sí, recién lo dije. Ah, ¿lo dijo? Yo justo lo estaba dije, bajando. Cuando salí al aire lo dije sin querer y después lo volví a repetir. 9-1. Y se veía. Yo no calculaba tanto, calculaba 4, 5, 6. 6 no ya. Pero sí, se notó la diferencia, ¿no? Sí, sí, fue demasiado. ¿Segundo tiempo? Segundo de tiempo. Román Juventud. Bueno, y en el segundo tiempo van a llegar los goles. Un golazo vamos a ver, ¿eh? Sí, sí, sí. De alguien que viene para sumar en... Acá se equivoca Juanpi Molina. Se le fue un poquito larga. Y ahí Brian Pérez, en un ángulo muy cerrado, no alcanza a definirlo, ¿no? Pero con espacios de ida y vuelta. Siempre Brian conduciendo todo el equipo, ¿eh? Gran pelota aquí. Para Homero y tapa el centro justo. Es Pontón también, ¿no? Volvió Gino Aranda, ¿no? Mire usted. Sí. Me habían dicho que mire estaba lo que se pierde Gaspar Sáenz. Increíble. Estaba jugando en el club de Arequito, Gino. Es un refuerzo importante. No lo tuvo a Mauricio Rufanaz, suspendido, ¿no? Una fecha. Esta es muy buena, porque la inició Jair Luque y después no le pudo conectar ahí en el y área se venía chica. Gaby Arroyo que en la primera va a tener una chance. Hay aquí un... ¿Cómo quedó Román? Por arriba, sí. ¿Cómo quedó Román ahí en el fondo, Y en la segunda, un Juventud que recuperaba y salía rápido, que, bueno, lo hemos visto en este Juventud, ¿no? Que recupera y sale rápido, llega con muchos hombres al área rival. Mirá este de Chavo. No alcanza a darle, le falta fineza. Le falta fútbol, le falta fútbol. ¿No? Sí, señor, se venían los cambios. Y viene este gran pase para Gabriel Arroyo, que definió rapidísimo, un golazo. Un golazo para poner en ventaja al Lorito, ¿no? ¿Qué hace el chino? Y hay que ver a quién es. Claro. ¿Quién será el chinito? Pero... Bueno, no alcanzamos. Le agradecemos a Emiliano Trevisani, como sí, siempre, señor. Por las imágenes, espectacular. Y Malabrigo estaba consiguiendo 3 puntos que casi eran decisivos para clasificar. Pero Román fue, ¿eh? Román fue, empezó a generar muchas situaciones de gol, claras. Ya se la pierde Homero. Y después de esto acentuó esa búsqueda. Y se tiró un poco atrás Juventud. Y claro, claro. Casi lógico, ¿no? Pero fíjate que Román no se desesperó nunca, ¿eh? Siempre no, jugó por justamente, abajo. Justamente, por eso puse esta imagen. No hubo pelotazos. ¿No? Este zapatazo. Pero mire ya dónde estaba Silvero, dónde estaba Pablo Cantero. Y acá aparece el gol. Me hace acordar un gol a Matienzo. Centro de Pablo Cantero, el gol de Rufanaz. Así es. Ya estaba muy atrás Juventud. Le quita la pelota a José Hacker ahí en el medio del área. Entró bien Hacker, ¿no? Y le dio el punto que a Román le alcanza para ya estar clasificado, ¿no? Está clasificado, sí. Con 7 puntos deberán definir en Malabrigo. Mira qué jugada. Y esto Román casi lo tuvo para ganarlo, ¿no? Tire. Impresionante. 5 más, dice Nico Jeda. Viste cuando dos equipos buscan el arco de enfrente. Sale bien, sale buen fútbol, salen buenos partidos.
no digo, no estuvimos ahí para decir no hubo full, no hubo esto, pero evidentemente en las imágenes no se han visto nada polémico, nada raro. El pitazo final de Nico queda para el 1-1 Román, José Hacker, Gabriel Arroyo para Atlético Juventud, una zona que se va a definir en la próxima fecha. Así es. No tenemos que decir el próximo fin de semana, será en la próxima fecha porque allí Matienzo no le queda otra que ganar en, no en mal abrigo, mientras que a Juventud con un empate le alcanzará. 29 llegadas, 18 para Román, 11 para Malabrigo y muchas de ellas, o todas, claras, situaciones de gol. El ganador de esta zona se enfrenta con el ganador de Tigre Barrio Norte. Así es. ¿Mm? Con el ganador de Tigre Barrio Norte que también tendrán que eliminarse entre ellos. Perfecto. ¿Me cuenta lo de la Costa Tigre? Y usted estuvo también. Yo también estuve, pero voy a tratar de editar los goles si me deja. Sí, cómo no. Presentamos la Costa Tigre. Neumáticos Ruta 11. Ventas de neumáticos Fate y Michelin. Calle 322, número 417. Mientras vemos la previa, se estaba preparando todo. Brian Pintos, Gastón Maciel, Damián Caballero, Juan Valenzuela, Cristian Quirós, Alan Mayal, Nicolás Flores, Alfredo Arce, Gastón Núñez, Cristian Sili, Federico Perezón, el 11 de la Costa. Por su parte, Tigre con Luciano Sandrigo, Matías Cardoso, Agustín Espinosa, Adrián González, Marcelo Sili, Armando González, Ignacio Villarreal, Mauricio Chávez, Fernando Goy, Carlos Nadalich y Alex Acosta. Dirigió Rubén Berchi, primer partido que dirige en el año. Francisco González, Darío Lescano, los asistentes. Una buena cantidad de público. Una noche también ventosa. Pero acá también, este es un partido donde se vio enseguida. Los dos buscaron. Cristian Sili, que está errado con el arco, que no puede embocarla. Otra vez aquí lo veíamos a Federico Perezón. Otro remate que tapa bien. Y ahí pega la mano. Creo que no hay intención del jugador. Por eso no es correcto la decisión de Berchi. Y empezaba a responder Tigre en ese remate que saca Pintos. Un tiro libre que Luciano Sandrigo se luce para sacarla al córner. Alex Acosta. Centro. Le queda la pelota a Carlos Nadalich. Remate cruzado por arriba del travesaño. Eso sucedían las llegadas. Es decir, alguno me dijo, pero muchos errores en las defensas. Sí, sí, puede haber habido errores, pero es loable que los dos se dediquen a atacar y buscar el arco enfrente y no por allí a entorpecer el juego, a demorar y además. Acá hay una gran tapada de Pintos que después, bueno, hay indirecto porque Gastón Maciel se la alcanza al arquero. No hubo incidencia. Se equivocan, jugó para atrás. Tigre, la captura Cristian Sili. Y gran tapada otra vez de Luciano Sandrigo. Los dos arqueros tuvieron preponderancia hasta allí en ese 0-0. Hasta allí decíamos, ¿por qué? Porque después, acá hay una gran tapada del arquero de la Costa. Porque vamos a ver que sobre el final llegaba esto. Una situación increíble. Dan el travesaño, después se lo pierden. Había offside, el gol anulado. Nico Flores. La pelota que no se fue. El remate de Quirós. Y nuevamente la chance para la Costa. Marcelo Sili con el remate desde afuera. Ahí está el número 9. Gastón Núñez con otra chance. Muchísimas llegadas. Fernando Goy tapa muy bien Pintos nuevamente. Este arquero que jugó Liga Sureña. Hasta que llega en ese tiro de esquina. El centro al segundo palo, solito, saltó Fernando Goy, los pasa a todos, incluso a Gastón Maciel, que es más alto de todo, y Fernando Goy que pone la frente para poner la pelota en el fondo del arco a los 43 minutos. Se ponía en ventaja el conjunto de Tigre, que
contabilizando por allí las llegadas, bueno, un poquito más, pero la verdad, los dos tuvieron muchas chances, los dos se prodigaron para ir a buscar el arco de enfrente, ganaba Tigre 1-0 y ya mismo presentamos el segundo tiempo. Hoy, como siempre, en Avellaneda Automotores, le brindamos todas las posibilidades de obtener el auto soñado en todas las marcas. Avellaneda Automotores, de César Troch. Estamos en San Martín, esquina Ruta 11. Salón de exhibición en calle 7, esquina Ruta 11. Y ese gol sobre el final, la verdad lo golpeó a la costa, porque no, Tigre se afirmó. Hay un choque de Cristian Cili con un jugador de Tigre. La saca Pintos con los puños por arriba. Y acá vamos a ver prácticamente todo del felino, justificando la mínima diferencia hasta allí, hasta que llega este centro. Calculó mal Pintos y aparece por atrás Matías Cardoso para marcar a los 14 minutos el 2-0. Dos goles de pelota parada le hicieron a la costa. Hubo muchas chances para poder marcar, no solamente de pelota parada para ambos equipos en el primer tiempo, pero Tigre fue absoluto dominador del segundo tiempo, justificando, esto fue lo poco que hizo la costa en el segundo tiempo, en ese remate. Después todo fue del felino. Aquí Fernando Goy, su remate que se va muy cerquita del palo izquierdo del arquero. Otra chance más, le quedó atrás la pelota al número 9. Y la costa que había desaparecido del campo de juego. Todo lo que había hecho en el primer tiempo, bueno, se diluyó. Tigre lo controló muy bien y generó situaciones. Podría haber seguido con una ventaja mayor al 2-0. Absolutamente justificado a la victoria del felino, que es líder de su grupo y que con ese resultado ya clasificaba para la siguiente fase. Y lo mismo, ahora ya se sabe, va a recibir entonces, va a definir la zona, por más que falte una fecha todavía, va a definir con su clásico rival. Tigre, Barra Norte, Barra Norte, Tigre. Ahora hay que ver quién es el que termina primero para después definir la localía. Las cámaras de Fabián Cabrera en esa noche allí en la costa. Nos vamos a meter en una nueva pausa y después venimos para la continuidad de la fecha. La comuna de La Sarita y su presidente comunal, Elvio Petean, apoyando el deporte de la región. ¿No sabes qué regalarle a mamá? Aprovecha en Chemes celular libre Quantum App 32, 5.5 pulgadas, 32 gigas, en 13 cuotas fijas de 1.499 pesos con crédito Chemes y el primer pago en noviembre. Vení a nuestras sucursales o entra en chemesweb.com.ar. Elegí el regalo ideal y te lo llevamos sin cargo. Entrega a domicilio sin cargo, consulte zonas de influencia. En Mutual Román llevamos 3 décadas apoyando a la gente del Centro Norte de Santa Fe, cumpliendo con la premisa mutualista de dar una mano a quien lo necesita, afrontando desafíos, acercando servicios y desarrollando soluciones a la medida de cada uno de nuestros asociados. Mutual Román, siempre más a tu favor. Refrigeración Avellaneda, ventas, productos línea hogar, equipamiento comercial, acondicionadores de aire, repuestos y accesorios. Refrigeración Avellaneda, Ruta 11, al 855 Avellaneda. Visite nuestra página y conozca nuestras promociones y ofertas. Consúltenos por WhatsApp al 3482-393-700. En Ferretera Lobato encontrás un amplio stock en ferretería, seguridad industrial, electricidad, pinturería, bulonería, máquinas y herramientas. Toda la línea en generadores para el hogar y el comercio. Contamos con las mejores marcas como Black & Decker, DeWalt, BTA, Dowenpagio,
Dower, Gama, Ferretera Lobato, Boulevard Lobato 1044, teléfono 427-057. Ponticelli Hermanos, en busca permanente de innovación y nuevos desafíos, proponiendo el nuevo sistema de construcción en seco, Steel Frame, con múltiples ventajas para toda obra, desde su inicio o ampliación. Para refacciones, toda la línea de productos Weber. En pinturas, sumamos Quantum de Sherwin-Williams. En Ponticelli Hermanos, contamos con los calefones solares Q-Zero. Consultas al 52-16-32 o 62-33-66. Ponticelli Hermanos, innovación permanente para el futuro. Habíamos dicho que el partido entre Román y Román y Malabrigo tuvo muchas llegadas, 29 en total. Bueno, también lo tuvo este partido entre Lacoste y Tigre. En el ping-pong, 24 llegadas. Pero sí, aquí dobló en cantidad Tigre a Lacoste, 16 a 8. Ahora presentamos el partido que se jugó en cancha de adelante, donde el local recibía a Platense por venir. Distribuidora Urbani Hermanos, representante exclusivo de Agua Saborizada Levité, Aguas, Villavicencio y Villa del Sur. Bueno, ahí están las cámaras de Eduardo Bordón, ¿era? Sí, señor. Sí, señor, Eduardo Bordón. Allí. Los teros, ¿habrán tirado semillas? Adelante formó con Gabriel Jiménez, Juan Ponce, Lucas López, Danilo Sanabria, Cristian Pividori, Benjamín Sandrigo, Christopher Albater, Joaquín Fernández, Ezequiel Zavala, David Barbona y Kevin Galeano. Platense, por su parte, lo hizo con Damián de Martín, Renzo Vega, Marcos Retamosa, Walter Fagundes, Claudio Chejolán, Eliel Soler, José Luis Reyes, Ramiro Aguirre, Facundo Fola, Kevin Monzón y Hernán Pérez. Ahí está, Marcos Retamosa haciendo la arenga. Sí, señor. El árbitro Gastón Quirós, como decíamos. Ahí ingresa el equipo Calamar. Partido decisivo para el Calamar, ¿no? Sí, sí, sí. Joel Espinosa y no recuerdo quién era el otro. Que Machuca, ¿no era? Ah, David Machuca. Machuca. David Machuca, David Machuca. Bueno, se dieron acá, ¿eh? Sí, sí. Se dieron. Y Platense, que como no tenía otra chance, salió a buscarlo y tuvo. Y llega esto. Penal. Aquí se equivoca, a mi juicio. Porque la mano está... Él hace, Gastón Quirós hace como que la mano no estaba estirada. Mirá. Y está ocupando mucho espacio. Sí, sí, sí. Está estirado. El brazo estirado. Claro, muchas veces uno se... Esta jugada... queda la interpretación de la distancia de la pelota con el brazo. Pero ahí está extendido. Está extendido, cierto, el brazo. ¿No? Bueno, es mi opinión nada más. Interpretación, no, claro. Sí, sí. Pero bueno, pero Platense se la jugó. Se la jugó, tuvo chances. En un partido duro, podemos decir. Aquí hay falta y amarilla que se va a llevar el número 11 de Platense. Hernán Pérez. Sí, tuvo que regular Quirós en esta, lo de las tarjetas. No pusimos todas. No. Hubo muchas. Sí, pero mereció alguno que otro también por ahí, por eso a veces la bueno, mire, Juan cerquita. Pablo Ponce, la que tiene allí, muy cerquita. Esto, ¿ves? Esto es amarilla. Una clara falta de Cristian Pividori. ¿Qué es lo que le protesta a la que gente? Ahí viene Marcos Retamosa, que ya estaba... Allí ahí reclama, se empezaba a poner nervioso, pero era amarilla. ¿Quién sigue? Nada de todo esto justifica lo que pasó después, Nada. Y evidentemente el partido estaba... Fíjate que sus compañeros lo sacan. Sí, ahí lo tratan de calmar. Sí. Y ahí siguió diciéndole algo a algún jugador de adelante. A Fernández. Está, a Fernández. No sé si no hubo algo más, incluso, ¿no? Lo que dijo Gastón Quirós, sí, fue que lo insultó. Pero bueno, seguía el partido. Le anticiparon ahí a Gabriel Jiménez.
piernas fuertes por... Bueno. Y esto no es amarilla. Pero no es falta siquiera, Javier, ¿no? Bueno, por eso. Ni siquiera es falta. Sí, Gastón Quiroz, que había arrancado bien y que... Que el partido anterior tampoco dirigió bien. Ya tuvo algunas dificultades, sí. La tiene Platense con esta. Sí, era Facundo Fola que se lo perdía ahí. Mirá, desde el punto de penal... Bien de Martín, sí. Adivinando dónde podía ir la pelota de Zavala, ¿no? Pero Platense tuvo chances. Sí, sí, esta es clarísima de Monzón. Esta es clarísima de Kevin Monzón. Desde un ángulo muy cerrado, ¿no? Acá va con mucha fuerza el número 8 de... Ramiro Aguirre. Ramiro Aguirre, que también estuvo al borde de la expulsión, sí. ¿No? ¿Después lo sacó? Sí, sí. ¿Eh? Se dio cuenta. Ahí le sacan a Pichi Ledesma el preparador físico amarilla. Mano intencional del jugador de Platense. Es así. Pero, bueno, Platense se jugaba... Pues ya estaba eliminado ya. ¿Eh? ¿O no? ¿O tenía una carta todavía? Tenía 3 puntos. No, ya estaba. Claro, con la victoria... estaba ahí. Sí. Dependía... Matemáticamente tenía chance. Dependía, sí, de podía de ganar igualar adelante, claro. Y después que adelante pierde. Pero aparte tenía muchos goles en diferencia de goles en contra, ¿no? Así ¿segundo que, tiempo? Segundo tiempo. Vemos el segundo tiempo. Ferretera Lobato, Boulevard Lobato 1044, teléfono 427-057. Paridad en las llegadas, ¿eh? 4 de cada lado, ¿eh? En ese primer tiempo. Bueno, y queda golpeado el jugador de Atlético adelante. Hay un codo levantado allí. Sobre Kevin Galeano. El número 4. El número 4, Walter Fagundes. Pero hay veces cuando los jugadores por ahí... Está muy cerquita de Kevin Monzón, sí. Entran a poner ya demasiado fuerte, se complica, ¿no? Incluso también para el árbitro. Y yo repito, tuvo varios errores ahí. Chejolán de volea. Y Platense que seguía buscando. Acá, bueno, ahí Aguirre está, que deja el pie arriba. Claro, deja el pie. Y tenía amarilla. ¿Qué hace Chelo Fernández? Lo saca. ¿Eh? Eso es claro que se da cuenta de que debería ser expulsado, ¿no? Y acá que ahí se pone fuerte. Había faltas antes. Sí, sí. Ahí dejó jugar demasiado. Pues es cuando uno va... Viste que ras la primera, el pitazo ya del segundo y... Y va a llegar el gol. En esta. Paredes para Mirko Mendoza, los dos que vinieron del banco. No sé, ahora lo vamos a ver en cámara lenta, ¿no? En la disputa de Paredes con el defensor. Allí. Ahí como que, bueno, no sé a quién... Renzo Vera, el que va débil. Sí, no, y quién... Como que pega la mano de alguien y no queda muy claro, ¿no? Pero Mirko Mendoza define bien. Y ponía adelante 1-0. Mire, esta va a ser clarísima. Una gran jugada, ¿eh? Que tapa bien abajo Gaby Jiménez. De acá no hay distancia. Nada, para nada. Está ahí a 1 metro. Y siguió. Bueno, después el full acá. Es raro en Gastón esas cosas, ¿no? Y se va a terminar de picar el partido. En esta. Que se termina el partido allí, ¿no? Faltaban 5 minutos. Hay un empujón de Chávez, que ya estaba en el campo. Ahí ya está mirando, ves. Hay un grupo allá, otro grupo ahí pegadito. Mirá, todos se empujan.
se amenazan. Ahí hay dos grupos, bueno, algunos quieren separar. Danilo Sanabria, que está enojado con alguien. Chávez, que seguía peleando allí. Y acá, ve, se calmaban en uno y se armaba en otro, ¿no? En otro grupito. Mirá, hay como cuatro grupos ahí de jugadores. Que Gastón Quiroz en esta, ¿qué es lo que hace? Bueno, reparte amarillas para hacer algo. Y claro, para hacer algo. Porque debiera haber expulsado a algunos más, ¿no? Yo creo que sí. Ahí llama a todos. Sí, no fue un buen arbitraje de Gastón, para nada. Pero lo que vamos a ver ahora, que ya vimos al principio. Ahí está, amarilla para dos jugadores, para Paredes, para Kevin Paredes Monzón, sí, para Ponce que... y para Marcos Retamoso. Y ahí está Marcos, que va a dar la vuelta. Ahí está dando la vuelta. Y lo que nadie quiere ver, ¿no? Y ahí se termina el partido, porque iban 41 minutos de ese segundo tiempo. Bueno, ya emitimos nuestra opinión. Seguramente habrá algún descargo, habrá una sanción del tribunal. Se ha ido a Marcos Retamoso. Hay denuncia penal. Hay una denuncia penal, como suele ocurrir cada vez que hay un árbitro agredido. Y ahí da el pitazo final con la victoria de Atlético adelante, con ese gol de Mirko Mendoza por 1-0 ante Platense por venir. Y lo volvemos a repetir, por mala que haya sido algunas decisiones que tomó el árbitro. Nada justificado. Nada. Absolutamente, ¿no? No para nada. Bueno, en el ping-pong, poquito, ¿eh? Es más, yo anoté 7 llegadas para Platense y 6 para adelante. Bueno. Muy poquito. ¿Me cuenta la sorpresa del campeonato? Reconquista, sí. Club de Fútbol con Central. Muy bien. Refrigeración Avellaneda. Ruta 11 al 855 Avellaneda. Estadio Héctor Neato Bacú. La particularidad es que hubo un solo ingreso, por la puerta principal. Todos, visitantes y locales. O los que hacían de local, que es Reconquista Club de Fútbol. Bueno, poca parcialidad de... Mirá César Sánchez, con la gorra de Colón. Daniel Bianchini, Tiago Villanueva, Santiago Saurín, Gianluca Petroli, Martín Guida, Joel Niemis, Brian Cano, Nicolás Caballero, Lucas Ocampo, Ezequiel Boniardi, Adrián Romero. Por su parte, Central con Gastón Vizgarra, David Gómez, Leonardo Gregoret, Franco del Barco, Maxi Aguirre, Arley Cainel, Milton Ruiz Díaz, Germán Santander, Erwin Cainel, Emiliano Aranda y Jerónimo Monjes. Dirigió Ricardo Acevei, Luciano Arnolfo y Germán Carrizo fueron sus asistentes. Primer tiempo aquí, mano fuera del área. Clarita de... La acomodó con el brazo Gastón Vizgarra. Bueno, el asistente es el que debería haber determinado allí. Y muy poquito pasó hasta gran parte de este primer tiempo. De Central, perdón, casi nada. Y de Reconquista, cuando el 10, Ezequiel Borrell le tomaba la pelota, o Brian Cano, que también tuvo un muy buen partido, se generaban las situaciones y empezaba. Controló la pelota, controló los espacios, todo Reconquista. Pero le faltaba profundizar, concretar ese dominio. Hasta que llega acá. Boniardi, que recibe en el círculo central. Avanza, se van abriendo, le dejan el espacio y saca un zurdazo fenomenal. Fenomenal. Para poner a los 39 lo que merecía Reconquista Club de Fútbol largamente, que era la apertura del marcador. Aquí hay falta, sigue la jugada y se lo pierde allí Erwin Kainel. Poquito de central aquí, le cobran falta Milton Ruiz Díaz, que tuvo
Es cierto, recibió varias faltas. Y después, bueno, cuando cometió alguna, ligó la amarilla. Termina un primer tiempo flojito, que se salva por lo que hizo, las dos o tres llegadas que tuvo el conjunto de Reconquista Club de Fútbol, que de esta manera se llevaba el 1-0 en forma justiciera por ese golazo de Ezequiel Boniardi. Ya vemos el segundo tiempo. Ingresa a chemesweb.com.ar, elegí el producto que querés y te lo llevamos sin cargo. Entrega a domicilio sin cargo, consulta zona de influencia. Arranca el segundo tiempo. Y aquí sí se va a ver, va a ser un poquito distinto porque Central se adelantó un poquito, buscó también tratar de llegar a la igualdad, aunque siempre fue el equipo local que hace de local allí en Atlético y Tiro. La gran tapada de Daniel Bianchini, ese remate desde afuera, otra vez con Boniardi, esa zurda, habilita a Brian Cano el remate. Gran tapada de Gastón Vizgarra. Zurdazo que agarra mordido, pero la defensa de Reconquista se quedó clavado, ¿no? Y se confió y por atrás ingresó Fernando Barrios, que se perdió la igualdad del partido. Escapada de Brian Cano, el centro para Lucas Ocampo y a los 16 minutos el 2-0. Le hemos visto varias veces. Pica habilitado, aunque ahí parezca no, está al menos en la misma línea, poquito atrás Brian Cano, que fue junto a Ezequiel Boniardi los dos hombres más importantes que tuvo, sobre todo la mitad de cancha hacia adelante, ¿no? Aparentemente Arnolfo es como que quiso levantar la bandera, Jorge Vallejos, el técnico de Central, reclamó y Acevei lo expulsó. Las variantes que se venían en Reconquista Club de Fútbol, entraba Elian Durán, también Bogarín. Los dos van a tener chances, chances claras. Y en ese 2-0 es como que se empezó a quedar un poquito Reconquista Club de Fútbol. Ahí era Monjes, aquí se escapa una gran jugada desde el Barco. El remate que se va por arriba. Digo, los últimos minutos ese pasaje lo sufrió, aunque tenía esta chance con Elian Durán. Elian Durán, el hijo del Moncho Durán. Chico que viene de Renato Cesarini. Hasta que llega el descuento. Se jugaban 34 minutos, un córner. Un cabezazo de un propio hombre de Reconquista. Lo encuentra a Maxi Aguirre allí paradito en el vértice del área menor. La cruzó y pone el 2-1. Y el partido que Central se animó un poquito más todavía, buscando la igualdad, que aquí lo va a tener. Y Irrazábal se lo perdió, pudo haber sido el empate habilitado. La pelota que se va al ladito del poste, había puesto la mano Bianchini. Otra vez para Reconquista. Se quedó el conjunto para Central, era esa. Otra vez se quedó y aquí va a ganar Bogarín. Ahí cuerpea bien, le gana al marcador. Queda cara a cara con Vizgarra y la tiró por arriba. En esas contras que tenía, estaba totalmente jugado Central. Buscando la igualdad. Aquí Bruno Serafini, que en realidad en vez de no miró la pelota, miró al arquero y le erró la pelota. Y en esa contra se escapa. Brian Cano también habilitado. Lo baja Gastón Vizgarra dentro del área. Claro penal. Que llega ya sobre el final del partido. Cuando se estaban jugando tiempo de descuento. De los 5 más que adicionó Acevei. Boniardi transforma en gol. Le da tranquilidad a su equipo. Quinta victoria consecutiva de los azules, que deberán definir el primer puesto frente a Atlético Adelante en la última fecha. Otra más. Se escapa Elian Durán. Buena jugada para Brian Cano. Victoria que
que se le complicó en algún momento en un pasaje entre 10 y 15 minutos cuando descontó Central Reconquista, pero que no hay discusión. Fue más a lo largo de los 90 minutos y se quedó con los 3 puntos, los dirigidos por Iván Enríquez y Gastón Rossi. Lo empató Tiro. Ah, mira vos. Lo empató Tiro, me dice Maxi Pirola y me dice Eduardo Bordón. Bueno. Así que le agradecemos a los dos, a Eduardo, porque bueno, está filmando. Aquí las cámaras de Gustavo Solari. Sí, señor, ¿no? Sí, señor. Y a Maxi porque nos trae la tarjeta ahí cuando ya tenemos el gol acá. Bueno, nos vamos a meter en la pausa primero, pero Fabián, le pido que me muestre. Es hora de ganar, ¿eh? Es hora de ganar. Esta promo de Levité, de Villavicencio, que acá con Distribuidora Urbani, usted y su representación puede acceder a estos y un montón de productos. Pero la promo de Villavicencio, usted escanea ese código de barra y lo tira directamente a un link donde son 5.000 pesos por hora, ¿eh? Todo octubre usted puede participar. Yo sigo comprando, sigo tomando, sí, y señor. Sigo participando. Siga participando, no se arrepienta. Con Distribuidora Urbani, allí por Boulevard Perón, nos vamos a meter en la pausa y ya le vamos a mostrar los 10 goles de Barrio Norte. De Barrio Norte. Déjeme decirle el ping-pong, porque estamos diciendo de todo. Sí. Reconquista 12-9 sobre Central. Bueno, pausa y ya venimos. Hoy como siempre en Avellaneda Automotores, le brindamos todas las posibilidades de obtener el auto soñado en todas las marcas. Adquiera el cero kilómetro o el usado superior que siempre anheló para su familia. Años de experiencia en el mercado del automotor avalan nuestra atención comercial. Avellaneda Automotores, de César Troch. Estamos en San Martín, esquina Ruta 11. Salón de exhibición en calle 7, esquina Ruta 11. Teléfono 482-568. Web www.avellanedaautomotores.com. Distribuidora Urbani Hermanos, representante exclusivo de Agua Saborizada Levité, Aguas, Villavicencio y Villa del Sur. Cervezas Miller, Bastainer, Isenbeck, Champán, Séptima, María Cordoniú, Bodega Privada. Consignaciones para eventos y fiestas. Distribuidora Urbani Hermanos. ¿Sabías que podés hacer todos tus trámites desde un mismo lugar? Llegó MIA, la aplicación que te permitirá sacar turnos para obtener tu licencia de conducir, inscribirte a cursos, realizar convenios y pagar tus tributos online. Descargala y conoce cuándo pasa el transporte público y el día correcto para sacar tus residuos. MIA, la app del gobierno de Avellaneda. Hacemos tu vida más fácil. Descargala desde el store o ingresando a www.avellaneda.gov.ar/MIA. Por calle 21, a metros de Ruta 11, está Ferretería Badmer, donde encontrarás productos de calidad a excelentes precios. Y lo más importante, atención personalizada. Máquinas y herramientas para todos los rubros, lo necesario para el hogar y mucho más. Te esperamos en Ferretería Badmer, estacionamiento propio. Un color para cada idea, un producto para cada necesidad. Marcas líderes que te aseguran calidad del trabajo final. Alba y Axo Nobel. Prepárate para la nueva temporada. Pintulandia y Pinturería Avellaneda presentan tendencias y novedades. Nuevos colores y productos disponibles para crear el ambiente ideal. Vení y háblanos de tu proyecto. En Pintulandia y Pinturería Avellaneda, pintamos lo que ves. Bueno, seguimos minuto a minuto. Mire, Chicago estoy... quedó con uno menos, ¿eh? Sí, sí. Jonathan Espontón en la igualdad del partido de Tiro. Y Michel o Michael, no sé, Aguirre. No sé cómo se expulsado pronuncia. Expulsado en Chicago. En Chicago. Acá estoy. Terminando. Pasar. Terminando los 10 goles de Barrio Norte, ¿eh? Enseguida se los doy a Lucía para que podamos pasarlo. ¿Le parece que repasemos la próxima fecha? Bueno, ¿eh? La ahí última a... que... La tabla y está allí. No digo, ¿cuándo se jugará? Digo. Ah, bueno, porque veremos, ¿no? Alumni Chicago. Alumni que va a ser juez.
juez. Hasta ahora. Claro, claro, porque este empate, si es que termina así, está dejando abierto todo. Mirá, que va a ser juez mañana también, porque mañana es Alumni Racing, ¿no? Racing Tiro en esa zona. Platense Central, que ya juegan por nada. Adelante Reconquista, definen quién es primero y segundo. Tigre Lazarita, que ya va, seguramente van a cuidar. Van a cuidar Tigre, va a cuidar. La Costa Barrio Norte, que tampoco van a jugar por nada, porque eso ya está definido. Salvo que quieran por ahí pelear la localía, uno que el otro. Y Atlético Juventud. Ese es otro partido interesante. Ese es interesante. Ese va a ser, creo yo, el clave. Bueno, Racing Tiro. Racing Tiro, Malabrigo Matienzo, son los dos partidos. Y bueno, Alumni Chicago, que también. Un Racing que mañana va a enfrentar a Alumni. Sí. Y que si este empate entre Chicago y Tiro persiste o termina así, tiene una gran chance de ya meterse. Claro, prácticamente, va a ser también como un juez, a ver qué pasa después en el último partido con Tiro. Claro. Vamos a ver cómo termina todo. Bueno. Está abierto. Bueno, vemos, Lucy, tenés ahí el gol del primer tiempo, el gol de Chicago. Lo vamos a ver. La cámara de Eduardo Bordón. Va a venir el centro. Y le quedó a Julián. ¡Uy, qué golazo! Mirá, la pisó. De pie a pie, un golazo. Bueno, los tres goles que hizo fueron golazos hasta ahora. Sí, lo vamos a ver de nuevo. Tremendo gol. Tremendo gol de Julián Zarza para. ¿Te va a entregar las pastas hoy? No. Lo vamos a entregar el próximo fin de semana porque, claro, tenemos todavía pendiente el partido de Racing Alumni, ¿no? Y están los 10 goles de los 10 goles de Barra Norte, ¿qué es? Barra Norte de Sarita, está este partido que todavía no terminó. Tenemos que hacer un poquito de tiempo para. Porque vamos a ir cerrando con los goles de Barrio Norte. De Barrio Norte con Atlético Lazarita. Una paliza. La verdad que terminar cuando aún queda una fecha todavía, Lazarita que hizo el esfuerzo realmente para poder estar en este torneo. Y que habían trabajado mucho los dirigentes al comienzo cuando parecía que iba a arrancar todo. Después. Muchos chicos jóvenes, muchos problemas para juntar, aunque iban a entrenar, todo, pero bueno, yo a ver si coincidís conmigo. Sí, la palabra decepción por ahí muchas veces choca. Sí, sí, es chocante. Uno habla de decepción en lo deportivo, nada más, seguro. Después lo demás. Digo, me parece que Platense se esperaba mucho más de el torneo. Era Copa Centenario, ¿no? Pero además, digo. Ya con el arranque que tuvo en ese 6-0 en contra con Adelante, creo que quedó muy golpeado y a pesar de que después ganó un partido, no se recuperó. Bueno, Lucy, ¿te parece que hagamos un minuto de las placas de quienes nos auspician? Así ganamos ese minutito que por ahí necesito para pasarte los goles de Barrio Norte, por favor. Bueno, ya está, estamos preparando ahí los goles de Barrio Norte
La Sarita, el de Atlético y Tiro, que está igualando, que nos están diciendo que en realidad es Jonathan Colucci, no Jonathan Espontón. Bueno, Jonathan Colucci, la igualdad transitoria, entonces todavía se está jugando ese partido ya en la parte final en el Barrio Moreno entre el Tricolor y Nueva Chicago. 1-1, partido que, fue realmente... Averígüeme, Raúl, ¿cuánto falta? A ver si está terminando ese partido, por lo menos vamos a dar aquí el resultado final. 10 minutos todavía. Bueno, algunos mensajitos que nos están mandando. Ya estamos para arrancar, ya está preparando todo Julio. Con estos 10 goles, obviamente, que se produjeron allí en Barrio Norte, el porcentaje de gol ha aumentado considerablemente. No veníamos muy mal en la última fecha. Ahora con este 9-1, obviamente, se incrementa. ¿Lo tiene listo? Bueno, ahí ya lo está bajando Lucía. Lo vemos, pasamos a verlo. La victoria entonces de Barrio Norte, que el primer tiempo ya, como lo habíamos visto, realmente fue una formación de paso. Bueno, formación: Alexis Benítez, Nael Sánchez, Alexis Sartor, Walter Michelud, Sabino Delbón, Martín Vázquez, Brian Vicentín, Fernando Jordan, Juan Salazar, Jonathan Persoli, Franco Velasco, el 11 de Barrio Norte. La Sarita con Emiliano Segovia, Facundo Gómez, Alexis Muchú, Wilson Nobile, Gino Cardoso, Ayrton Romero, Ezequiel Pizet, Brian Gauna, Joaquín Ramírez, Alexis Ramírez y Marcos Peloso. Allí está Nico Molina con Ricardo Acevedo y Juan Mayán. Así es. Y bueno, vemos ya inmediatamente los goles. El primero a los... ¿Y el primer gol? 9 minutos. A los 10. 10 minutos. Juan Salazar, después de este pelotazo de Fernando Jordan, si mal no recuerdo, sí, ganó los espacios, arrancó de su propio campo para someterlo a Segovia y rápidamente Barrio Norte ponerse en ventaja, ¿no? El segundo va a ser... un blooper, este remate de Fernando, mire cómo va picando la pelota y se le mete a Segovia, que no la puede contener. Mire, pica, pica, pica y se le mete por abajo, entró toda la pelota, gol de Fernando Jordan. 23 minutos. Se va a equivocar Alexis Ramírez, lo anticipa Jordan, pero acá hay una posición adelantada más grande que una casa, Javier. Grandísimo. Yo, la verdad que no entiendo dónde. No, miré para ver. En esa línea estaba Ricardo Acevei. Lo vamos a ver de nuevo, pero es alevosa la posición adelantada. Sí, sí, sí. Porque se nota claro. Nunca está detrás de la línea de la pelota. Mire. Juan Salazar. Habilitaron y en ese sentido marcaba el tercero. El cuarto es Franco Velasco. Velasco. De penal. Uy, siempre me acuerdo del padre, pero no de él. O del tío. O del tío Horacio, por claro, supuesto. En el segundo tiempo va a llegar la catarata de goles, ¿no? Allí me dicen que el número 17 es Agustín Jiménez. Mirá vos. Ponía un chico que venía desde el banco para marcar el 5-0 para Barrio Norte. El sexto va a ser de Brian Vicentín, de tiro libre penal también. Ahí estábamos. En sexto. 6. Va a llegar el descuento de La Sarita, usted tenía por allí, a ver, el número 17, si mal no veo. El número 17, Alexis Vázquez, mira, un ex Barrio Norte. Sí, señor. O el 16, no lo veo bien. No es Alexis. El 16, es Juan Guillermo Sájer. Bien. Brian Vicentín. Vicentín marca su segundo tanto. Mira, de un pelotazo, de un pelotazo largo. Como que esperó el defensor, pero... Un pelotazo del
el 7-1. Faltaban dos todavía del equipo local que se metía. Ahí está el 17 marcando el gol. Agustín Jiménez de nuevo. Bien. El centro, solito, sin marca. Tres tantos de Agustín Jiménez. Mirá vos. Desde ¡qué debut! ¡Qué debut, ¿no? La goleada entonces de Barrio Norte. Para el pitazo final ya. ¿Están todos? ¿Están todos los goles? Bueno. ¿O falta uno? Falta uno. Entonces. Falta uno, a ver, 8-1 es este. 8-1 estamos, es el noveno. Y debe ser también de Agustín Jiménez. No. ¿No? Sí, sí. También. Agustín Jiménez, el tercero. El tercero de él. Tres de él, dos de Brian Vicentín. Uno de... Dos de Juan. Dos de Juan Salazar. Uno de Franco Velasco. Y de esos nueve, dos de tiro penal. Sí, señor. Bueno. En tiro, ¿tiene novedades? Todavía no ha terminado. No ha terminado, está ahí, 1-1. Nos estamos yendo. Vamos a subir. La desprolijidad de este momento es entendible. Pero están todos los goles. Usted estaba ahí trabajando detrás de cámara con toda la edición, así que gracias a usted, a Lucía, a Eduardo, a Maxi, a Raúl Pucheta también. A Raúl que vino a Fabián Cabrera. Sí, señor, a Fabián Cabrera. Nos estamos yendo, subimos todos los goles a nuestras redes sociales y mañana estaremos en Racing para poder compartir. ¿Subió el programa de la semana pasada? Sí, señor. Porque me reclamó Luciano Sandrigo el viernes, pero no, imposible que Julio no haya subido el programa. Tiene que buscar nuestro canal de YouTube. ¿En YouTube? ¿Sí? Tiene que buscar Lo que pasa es que muchos se confunden, pero ahí buscan en Facebook. En Facebook o en Instagram. ¿Eh? No, a ver si, en YouTube. A ver, ya le digo, a ver si terminó el partido en tiro. Ahí me están. Terminó. 1-1. Final. 1-1, dice Eduardo Bordón. Así que queda abierta esa zona, la zona A. Qué lindo que va a estar esa zona. Y Alumni mañana, uno supone, irá por... Va por el honor. Por el honor. El honor. ¿Eh? No creo que regale nada Alumni. No así creo es. Que regale. Bueno. Será hasta el próximo lunes. El lunes vamos a estar... Sí, señor. Haya fútbol o no. O no haya fútbol. Algo vamos a estar mostrándoles acá. Será hasta el próximo lunes. Gracias por acompañarnos. Que la pasen bien.